Bueno, estamos acá en Deerfield Beach con el light, en todo caso, Junior Welterweight, Judel Johnson. Judel, primero, pues, quisiera darte las gracias por la oportunidad que siempre nos brindas. Lo otro es, tienes un buen tiempo, cerca de 10 meses sin pelear. ¿Para cuándo te vamos a ver otra vez en el ring? Bueno, tenemos pensado... Mis manejadores y yo tenemos pensado para mediados de abril volver a ring de nuevo. Estoy aquí preparándome fundamentalmente, físicamente, trabajando fuerte para cuando se avecine el combate. Judel, en relación a esto, la preparación, he notado pues que generalmente ahora los boxeadores, cuando realizan sus campos de entrenamiento, como casi todo lo tienen dentro del gimnasio, son muy pocos los que vienen a la playa. Pero veo que tú todavía te tomas el tiempo para venir. ¿Qué buscas? ¿Qué tipo de físico o qué beneficio obtienes de venir a la playa? Bueno, el trabajo de la playa, la arena, es fundamental para las piernas de todo. Para todo deportista, para todo aquel que practique deporte de alto rendimiento, para fortalecer las piernas y trabajar en base a físico también. Y es fundamental en una preparación, por lo menos en especial para mí, siempre me ha gustado trabajar en la arena. Es algo, diríamos, buscar piernas, sostener, buscar fortaleza, porque se dice que hay muchos boxeadores que hay una teoría que dice que la potencia, la pegada y la estamina, pues básicamente se fundamenta en las piernas. ¿Es eso básicamente lo que busca? Bueno, fundamentalmente en mí sí busco eso, porque ya que mi trabajo sobre el ring depende mucho de mis piernas. Me gusta hacer muchas maniobras con mis piernas y de ahí sale todo, todo sale de ahí, de las piernas. En cuanto al rival, ¿todavía no tienes nombre o sí? No, aún todavía no tengo nombre, pero bueno, realmente me estoy preparando y me siento físicamente, técnicamente y tácticamente preparado para cualquier rival que me aparezca, que quiera pelear. ¿Sigues entrenando con John David Jackson en Iron Mike Production Gym? Sí, estoy ahí, estoy con John y con Derek y un magnífico equipo de trabajo. Me siento en perfectas condiciones con el equipo ese. También estamos trabajando en el trabajo físico estamos trabajando con Alex. Con Alex, que es el que se ocupa de darnos trabajo de la fuerza, la rapidez y la reacción del equipo. Y vuelvo y repito, me siento en perfectas condiciones con ese equipo de trabajo. Judel, el boxeador cubano se ha caracterizado durante muchos años, en todo caso la escuela, que llaman la escuela cubana, por esa calidad, el tecnicismo. ¿Crees que ha sido fundamental o fue fundamental tu participación en las Olimpiadas, defendiendo los colores de tu país, y todo ese bagaje, toda esa experiencia que adquiriste en el amateur para cuando diste el salto al profesional? Bueno, realmente eso fue fundamental, pero bueno, ya... A los Juegos Olímpicos uno llega hecho. En Cuba lo que se caracteriza es desde la base. Desde que todo empieza es donde de verdad se trabaja. Es donde uno adquiere los conocimientos técnico-táctico para desarrollarlo sobre el ring. Y bueno, ya cuando tú llegas a los Juegos Olímpicos ya has pasado un cuatrenio ya en la escuela grande. Y diferentes torneos, por supuesto. Y diferentes torneos, lo mismo en Cuba que en Europa.
Y lo otro, la preparación que se hace en el centro de entrenamiento, como nosotros le decimos, la finca, que ahí se trabaja al máximo siempre. Bueno, ahí tuvimos, Judel Johnson, te deseamos toda la suerte del mundo y otra vez muchísimas gracias. Gracias a ti, Rey, por darme esta oportunidad y hacerme esta entrevista. Gracias, Judel.